Con votación unánime de todo el articulado, se abrió paso en la Comisión Primera del Senado un proyecto de ley que busca frenar las licitaciones públicas amañadas. Se trata de una propuesta que ya pasa a plenaria del Senado y fija unas reglas para garantizar transparencia a proyectos de infraestructura vinculados con el transporte en los municipios y departamentos, lo que pondría freno a la corrupción, así lo aseguró el senador Hernán Andrade. Para que cada autoridad local no se invente un factor técnico correspondiente que se llama pliego sastre para poderle adjudicar al amigo en cada contratación. Lo que busca la propuesta legislativa es unificar los pliegos de las licitaciones para evitar que se dejen por fuera competidores y de paso se le dé la oportunidad de crecer a la pequeña y mediana ingeniería colombiana. Cuando ponemos pliegos únicos, la competencia se aumenta y cuando la competencia se aumenta, los precios son mejores, la transparencia se incrementa. Por su parte, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, dice que lo que se pretende es un modelo de eficiencia y transparencia que contribuya a quitarle dolores de cabeza al Estado. Los pliegos licitatorios no sean manipulados para favorecer a determinados ofertantes. Así se democratiza la contratación y de paso se desestimula la corrupción.